the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't really need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, it's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love and you were my first one. Chase all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget. Muy buenos días de domingo, chicas. Espero que os hayáis levantado con energía para hacer todas las tareas pendientes del día de hoy conmigo. Como ya os dije en el vídeo anterior, me encanta levantarme temprano. Aquí lo podéis ver perfectamente, que todavía es de noche. Estoy recogiendo el lavavajillas, que ayer por la noche la verdad es que me dio un montón de pereza recogerlo todo. Y también, bueno, tengo que meter dentro pues las cosillas que he usado para el desayuno y alguna otra que había más por el fregadero. Aquí lo que voy a hacer es meter en una bolsa esos tarros de cristal que tengo encima de la mesa. Bueno, cuando me acuerdo, la verdad. Se los voy llevando a mi madre al pueblo porque los usamos para hacer las conservas. Ya sabéis que hacemos conserva de tomate, de pimientos e incluso ellos a veces se hacen de mermeladas. Entonces, pues bueno, reutilizan un montón de tarros y de vez en cuando, pues cuando yo me acuerdo o cuando ella se acuerda, pues me pide o yo se los llevo directamente. Aquí el fregadero ya sabéis que es algo que limpio a diario varias veces. Siempre utilizo Cif y un poquito de Fairy y me gusta limpiarlo con el cepillo porque así me aseguro de rascar todo bien y de quitar cualquier pegote que haya. Aquí como veis ya teníamos la comida preparada para el día de hoy, la hizo antes justo la noche pasada. Son patatas a la importancia y unas judías verdes que nos sobraron de las cenas. Las tengo aquí afuera pues porque justo las hizo, ya os digo, por la tarde noche y cuando nos fuimos para la cama todavía seguían calientes. Entonces las terminé dejando aquí para que se terminarían de enfriar y ahora ya pues las meteré en un tupper y las guardaré en la nevera. Aquí como todavía era muy pronto pues para ponerme a hacer ruido, lo que voy a hacer va a ser recoger un poco por encima como he hecho en la cocina y ya luego en cuanto salga de día pues ya ponerme más a tope con el resto de cosas. De momento aquí en el salón voy a poner bien la funda del sofá y los cojines. Lo que hago es sacarla un poco para afuera y sacudirla bien y que caiga el suelo, el polvo al suelo. Los gatos la verdad es que aquí apenas se suben, solo alguna que otra vez cuando estoy haciendo alguna cosa como en este caso que tiene que estar siempre en medio, pero se han acostumbrado a dormir en la cama esa grande que tengo encima del mueble o en el rascador, así que la verdad que el sofá comparado con antes se mantiene súper limpio y no me hace falta estar aspirándolo cada día o tan a menudo como lo hacía antes. Aquí en la mesita de centro, bueno, voy a recoger sobre todo los cables de los cargadores que teníamos ahí encima de la mesa porque por la noche cuando estamos por aquí por la sala solemos cargar ahí encima los móviles o la tablet y al final pues los dejas como los pillas y ahí se quedan, sinceramente. Entonces cada mañana me toca hacer esto porque siempre me los encuentro por ahí. Y nada, lo que hago es enroscarlos y engancharlos con unas cositas que tengo de silicona que son para los cables para dejarlos bien colocados y los guardo en el cajón.
Aquí el perchero, bueno, le tengo que encontrar un hueco en otro sitio de la casa porque aquí en el salón no me termina de convencer, pero por el momento ahí se va a quedar. Vale, aquí voy a hacer un invento de receta, no sé cómo me saldrá, pero os lo voy a grabar por si acaso sale bueno para que lo probéis también vosotras. Bueno, aquí tengo media cebolla picada, aquí tengo un poco de calabaza también troceada, dos pechugas de pollo fileteadas o en tacos, como vosotros queráis, un brick pequeño de nata, 150 mililitros de caldo de pollo y aquí tengo un popurrí de especias. Es una cucharadita de ajo en polvo, otra de tomillo, otra de orégano y otra de pimentón. Y la sal, lo que voy a hacer va a ser echársela directamente a las pechugas para no pasarme. Antes de nada, deciros que estaban riquísimas. Nunca había probado hacerlas de esta manera y al principio no estaba muy convencida de que irían a salir bien, pero de verdad que buenísimas. Voy a echarle sal y especias a las pechugas una a una. Lo hago así porque después lo que me sobre de las especias lo utilizaré en el sofrito. Una vez condimentadas, las voy a pasar por la sartén para que se doren bien. Si hay algún cacho bueno, de alguna pechuga que no se termina de hacer bien ahora, no pasa nada porque luego hay que dejarlo con la salsa un ratito haciéndose, así que ahí se terminarán de hacer del todo. Con las pechugas ya hechas y reservadas en un plato aparte, echo un poquito más de aceite en la misma sartén y voy a sofreír tanto la cebolla como la calabaza. Como os he comentado antes, lo que me ha sobrado de especias lo he incorporado aquí, a este sofrito de aquí. Cuando la calabaza ya esté empezando a ponerse blanda, lo que voy a hacer va a ser incorporar el poquito caldo de pollo que voy a usar y lo dejo hasta que se reduzca y así también por lo que va a hacer es terminar de cocinar la calabaza porque es la que tarda un poquito más. La calabaza la he ido aplastando con la cuchara para que luego a la hora de comer pues no nos encontremos esos trozos grandes, porque ya sabéis que a nosotros la verdura pues ni fu ni fa, entonces para que no nos dé tanta cosa comerlo pues lo aplasto y mejor. Añado el brick de nata, nata para cocinar y sal al gusto. Echo las pechugas también y que empapen bien todas de la salsa para que queden jugosas. El tiempo, pues ya sabéis que yo todo lo hago a ojo, así que no lo sé. Cuando vi que ya estaba espesando la salsita, pues lo retiré del fuego. Fijaros, ahí es justo recién hecho y aquí pasado un ratito que ya se estaba enfriando la salsa y ya estaba ya empezando a espesar bastante. Y nada, una vez con las pechugas hechas, que aunque ya teníamos las patatas a la importancia para comer, estas pechugas las hice porque al día siguiente trabajaba de mañana y me gusta dejar comida hecha para algunos días. Hoy es domingo, pero cuando grabo los vídeos pues suele ser entre semana. Por eso es lo de que tenía que trabajar al día siguiente, porque para vosotras hoy es domingo, pero yo el día que grababa me pilló entre semana. Estoy aprovechando también para limpiar el microondas y el horno, que no estaban muy sucios, pero me gusta llevar como un mantenimiento y así pues no doy pie a que se acumule la suciedad. El microondas sí que lo lavo más a menudo porque es el que usamos casi a diario. Y el horno, bueno, como se usa una vez a la semana como mucho, pues de vez en cuando me acuerdo le doy un repaso. En el microondas he utilizado limpiacocinas con amoníaco de Mercadona, que muy a mi pesar he oído como que ya no lo venden y jolín, qué rabia de verdad. Me encanta ese producto, es que limpia tan bien la cocina. Pero bueno, disfrutaré de él lo que me queda en el bote. Y en el horno, bueno, utilizo la piedra blanca con un estropajo o nanas, que no he calentado el horno, lo suelo calentar, pero ahora últimamente con los precios de la luz, como que no estamos para malgastar pues de esa manera la luz, sinceramente, ¿qué queréis que os diga?
Entonces, bueno, con un estropajo nanas y un poquito de fuerza, pues voy a rascar todo bien e intentar que salga la mancha. Para la bandeja del horno también estoy usando la piedra blanca y el estropajo de nanas. Me está gustando mucho ese producto, tanto para limpiar el horno como para limpiar el fregadero, la mampara de la ducha, pero sobre todo la vitro. La vitro me la deja con un brillo y súper mega limpia, o sea, lo que ningún producto, la verdad, me gusta mucho. Se está volviendo uno de mis favoritos pues para esas cosillas. No sé para qué más lo utilizáis vosotras. Ah, bueno, para blanquear las deportivas. También la he utilizado para eso. Y las deja súper bien. En fin, eso, que las estoy utilizando como para bastantes cosas. Y me está gustando muchísimo, muchísimo. Este bote lo tenía mi madre por casa y no lo utilizaba. Y en cuanto se lo vi, se lo sisé y me lo traje para casa. Y lo estoy gastando yo y, oye, de verdad, de maravilla. Una vez con la cocina lista, voy a fregar el suelo a mano. Para aspirar pongo la Yidi, la tengo programada por la mañana y todos los días se pasa ya sola. Hay días que le acoplo la mopa y me va fregando también, pero una vez a la semana me gusta darle a mí con la fregona. Sigo utilizando el multiusos de DisiClean, el morado, sirve para muchísimas cosas, no solamente para fregar el suelo. Y en la Yidi también se lo echo cuando le pongo la mopa. Y la verdad que aparte de dejar un olor súper rico en casa, me gusta mucho cómo limpia. También voy a terminar de recoger el salón, el sofá y la mesita. Ya habéis visto que lo he hecho a primera hora de la mañana. Me queda quitar el polvo y fregar también el suelo. Para el polvo utilizo el primero de Mercadona, que me encanta. Y cuando quiero limpiar los muebles como un poquito más a fondo, paso primero el plumero y luego el trapo verde de polvo con un spray de muebles. Y se le queda un brillito a la madera, queda a gusto, la verdad. En la habitación voy a hacer exactamente lo mismo, repaso rápido. La cama ya estaba hecha porque la había dejado hecha Dani. Voy a recoger un poco esa ropa que tenía él por ahí colgada. Y nada, quito lo mismo, el polvo de las mesillas, el polvo del cabecero. Y a continuación voy a fregar el suelo porque el suelo ya estaba aspirado también del robot. We won't ever come down, we won't ever come down low. Running from a ghost town, where we never feel high, just low. We won't ever come down, we won't ever come down low. Aquí me vais a ver con otra ropa distinta porque había tenido que salir a hacer unas cosillas, pero bueno, ya de nuevo por aquí por casa voy a ir terminando con la colada. Antes de poner una nueva lavadora, tengo que recoger todo lo que había afuera.
que como veis son unas cuantas toallas de ducha, la alfombra de baño y poco más. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Necesitaba poner sí o sí una lavadora porque estaba a tope el cesto de la colada. Yo solo separo la ropa blanca de la de color, no hago más separaciones. Las sábanas, por ejemplo, sí que las lavo solas porque si meto sábanas y funda nórdica, pues no me entra más en la lavadora. Entonces sí que pongo un lavado para ello. Toallas depende. Si hay muchas, pues las lavo todas juntas. Pero si hay poca y son de color clarito, pues las meto con la ropa blanca. Y si son oscuras o de colores más fuertes, pues con la ropa de color. Y sin más, o sea, no hago tampoco nada raro. Para la ropa de color, si veo que he metido algo nuevo o algo que pueda desteñir, pues introduzco junto con la cápsula Dariel una toallita de esas para prevenir los desteñidos y genial. De detergente ya os digo, cápsulas de Ariel. De suavizante estoy usando ahora el de Bernel, el de olor a magnolias o algo así, que me gusta mucho. Y por ejemplo, en la ropa de color sí que he hecho un cacito de los polvos estos que llevan oxígeno activo, pero que son especiales para ropa de color. Y en la colada blanca, pues en vez de esos polvos, pues utilizo percarbonato para blanquear. Y súper bien. Así es como yo me apaño con el tema de las lavadoras. Ya habéis visto que cuando acaba la lavadora lo que hago es coger perchas y poner todas las camisetas en ellas. Bueno, cuando digo camisetas también son sudaderas, chaquetas. Las cuelgo así en el tenderete de pared, aparte de que me parece más cómodo porque tengo mucho más espacio para el resto de ropa. Aquí lo vais a ver mejor. En ese tenderete pongo cosas grandes como toallas, sábanas, pantalones y lo que os he dicho, camisetas, sudaderas, chaquetas y cosas de ese estilo, pues todo en perchas. Si en este no me entra todo, pues tengo el tenderete pequeño de torre, también para seguir colgando más ropa, o si me ha entrado todo, pues lo utilizo para lo menudo. Y chicas, esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Ya sabéis que la limpieza del hogar al final es una rutina en la que casi siempre se hace lo mismo. Por eso intento en cada vídeo limpiar cosas diferentes, enseñaros alguna receta o cosas así distintas para no aburriros con siempre lo mismo. Espero que os haya gustado la rutina de hoy. Os mando muchos besitos y hasta el próximo día.